Hola, bienvenidos a Crearte. Yo soy Julie y le doy la bienvenida a todos los nuevos suscriptores. Y si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo y así no te pierdes las fabulosas creaciones del canal. Así que no te despegues y sígueme hasta el final. En este video haré hermosos arbolitos de Navidad con piñas para decorar la casa o la oficina en esta Navidad y les encantará. Si quieres aprender a hacerlo, mira el video hasta el final. ¡Comenzamos! Para comenzar le muestro las cajas de caramelo que voy a utilizar para hacer las bases. La voy a lavar y le voy a retirar las etiquetas. Así quedan después de lavar y secar. Ahora pintaré las bases con pintura blanca en spray. Así quedaron las bases después de pintarlas. Yo escogí pintarlas en blanco, pero creo que en rojas o doradas se verán bien. Estas son las piñas que usaré para hacer los arbolitos. Las recogí con mi bebé en un parque cercano a la casa. Y así, él va entendiendo sobre la magia navideña. Las limpiaré un poco para retirar las ramitas secas. Para que queden más relucientes, las rociaré con laca y quedarán con un brillo natural. Ahora haré nieve artificial y colocaré un poco en las piñas, como si fuera la primera nevada. Para hacer la nieve artificial usaré un poco de bicarbonato de sodio, cola blanca y espuma para cabello, pero también pueden usar espuma para afeitar. Al terminar, mezclamos todo bien y comenzamos a colocar poco a poco. Uso esta fórmula porque cuando se seca realmente parece nieve sobre las piñas, al verse más real. Al terminar de mezclar debe quedar como si fuera arenosa. Esa es la consistencia que debe tener. Pegaré un pedazo de isopor a las bases para levantar las piñitas cuando las coloque. Tengo estas guirnaldas que vienen con bolitas y las voy a aprovechar. Las colocaré alrededor de las bases y las pegaré con silicona.
Así quedaron las piñitas después que se secó la nieve artificial. Miren lo linda que se ven y cómo parecen natural. Sé que muchos las pintan de blanco, pero a mí me gusta más así, aplicando esta fórmula que les enseñé. Y para continuar, le echamos un poco de silicona para fijarlas a las bases. Con estas guirnaldas finitas de alambre, haré pequeños lazos para poner en las puntas de las piñitas. Usaré estas ramitas de frutitos rojos para pegar en las piñitas. Así quedaron los arbolitos de piña, me gustan mucho, son ideales para decorar algún espacio de la casa o la oficina. Con poco podemos hacer adornos navideños realmente hermosos. Y llegamos al final, gracias por ver el video, déjenme saber qué les pareció. No olviden dejarme un like y si aún no se han suscrito los invito a que lo hagan. Seleccionen la campanita para que les notifique cuando suba nuevos videos. Me despido, hasta el próximo video, ¡nos vemos!